gestión de la lengua está cada vez adquiriendo más importancia en todo proceso de comunicación e interacción, tanto entre las personas como entre las empresas. De hecho, podemos definir la industria de la lengua como el mercado asociado a la demanda de productos y servicios lingüísticos que va alineado con todo proceso de comunicación interno y externo en las organizaciones. La UNES surge por el interés y el trabajo de un grupo de empresas del sector de la industria de la lengua, y el objetivo fundamental es la de proveer de una serie de servicios de valor tanto a las propias empresas como al propio sector industrial. La UNES aglutina tres grandes subsectores, que sería la parte de traducción, la parte de gestión de contenidos y, por último, la parte de enseñanza de idiomas, y transversalmente tenemos todo lo que estaría relacionado con la investigación en la industria de la lengua. Tiene una facturación en el País Vasco en torno a los 600 millones de euros, datos de 2011, lo que supone, bueno, pues un porcentaje importante del PIB vasco, pero aún más importante supone a nivel europeo, pues representa casi el 7% de la facturación a nivel europeo y casi un 3% a nivel mundial. Con lo cual podemos concluir que Euskadi, en este caso la industria de la lengua en Euskadi, pues es un referente a nivel mundial. Y en cuanto a la empleabilidad, el sector de la industria de la lengua emplea en torno a 3.150 personas. La misión o el objetivo de la UNE es impulsar el desarrollo y el crecimiento del sector y de la industria en el País Vasco, proporcionando servicios de valor tanto a las empresas como al propio sector industrial. La UNE tiene como visión ser un referente a nivel asociativo en Europa y se ha reconocido como una industria estratégica en el País Vasco. De hecho, estamos en pleno proceso de clusterización para erigirnos como un interlocutor válido ante la propia administración y el resto de sectores industriales. Gure ikuspegia da, urte gutxietan Euskal Herriak badaukala posizionatzea Europa mailan eta mundu mailan alor honetan zerbitzu emanez. Estrategikoan sektore badalako eta gu badaukagulako jakintza eta gaitasuna horretarako. Gero eta garrantzi gehiago dauka, merkatu global batean lehiatu nahi dugun enpresontza. Edozein enpresa esportatzera doanean edo kanpoko merkatu batean aritzea doanean, bertako hizkuntza kudeatu behar ditu, bertako kultura kudeatu behar ditu, eta horretarako eduki behar ditu hainbat faktore kontutan. Dokumentazioen itzulpenak, bere langileen hizkuntza gaitasunak, trebakuntza eta hainbat zerbitzu. Sinisten dugu, hizkuntzen kudeak eta lagungarri izango dela Euskal Herriko enpresen lehiakortasuna areagotzen eta baita kanpoko enpresei zerbitzu emateko garaia. Gainera, langunek lortu nahi duena da sektorea bateratu eta gainera Euskal Herriko beste sektore eta administrazioarekin batea merkatu berritaraino salto bat ematea eta aukera berriak bilatzea. Orduan, languneko bazkidetza, zalantzarik gabe, bertan gauden enpresontzat lagungarri izango da datozen urtetan lehiakortasunean aritu ahal izateko.